Hola, ¿qué tal, com esteu? Avui, en aquest estudi que em fa molta il·lusió rebre'l, perquè ja fa temps que ens coneixem, eh, el Sergio Sastre, a Reis, que tenim avui aquí amb nosaltres. Què tal? tal? Molt bé, moltes gràcies. Com estàs? Com estàs? Molt bé, molt bé. Encantado de venir por Barcelona y de pasar un ratito aquí con vosotros. Hombre, Barcelona es como casa, o sea que... Para mí Barcelona es casa. He vivido aquí muchos años y es una maravilla siempre volver. ¿Cuántos años viviste aquí? Eh, en Barcelona ciudad, 10 eh, y luego dos más en Milanova, ah, Vilanova y la Yaltru. Eh, Vilanova y la Yaltru. Bonito sitio también, ¿eh? Muy fiestero, o sea, muy, muy fiestero. Siempre <laughs> había una fiesta, siempre había algo. Siempre pasa algo. Siempre pasaba algo, sí. Mira, y lo que ha pasado contigo también es que has uh, lanzado un EP. Eh, voy a empezar, de Géminis a Géminis. Eh, vale. <laughs> como de loco es eh, poder centrarse para hacer un proyecto y, y, y acabar, decir, lo, lo empiezo, lo acabo y no volverse loco en el intento. <laughs> Pues de Géminis a Géminis, sabes que es muy complicado porque la dispersión es la marca de la casa. Sí. Pero bueno, me apetecía mucho dar el paso y me apetecía mucho ponerme a trabajar y a desarrollar otras habilidades artísticas y a hacer un repertorio y a empezar a conocerme un poco mejor artísticamente y dar un paso al frente con mi proyecto. Ha sido un proceso largo, no uh -huh. ha sido fácil, ha sido complejito, pero creo que el resultado para mí eh, ha, ha merecido la pena. Y además eh, lanzas este. Mmm, el EP que se llama Gemini en plena Gemini Season. Ahora ya está acabando, pero lo lanzaste. Eh, ¿Cómo de apropiado fue elegir el título de este EP? Completamente <laughs> intencionado y siempre. Que, lo lancé el día de mi cumpleaños. Y o sea. para mí tiene una cosa como especial, simbólica, ¿no? De. bueno, de. de reafirmar. Quién eres y conocerte un poco mejor y ponerte con todos tus virtudes y defectos, de ponerte a, a orbitar por el mundo de la música con todo esto. Te has puesto un poco entre las cuerdas a la hora de, de decir, va, voy a escribir canciones, eh, voy a ver mis lados oscuros que a veces eh, no queremos verlos, pero para ti ese tránsito de, de, de mirarte al espejo y decir, vale, esto está, esto es mis más, mis menos, ¿cómo ha sido ese proceso de verte así? Pues. Es duro porque yo, claro, yo tengo mis cafeína, yo hago mi proyecto con mis cafeína y salir de ese contexto y hacer tú tu propio proyecto efectivamente te obliga a enfrentarte a todo. Pero creo que es mejor intentar mirarlo de cara. Lo que he hecho ha sido intentar acompañarme de gente de confianza que me fuera, por un lado, honesta. Y por otro lado, que, que me hiciera sentir bien cuando yo no me sintiera bien, porque en este proceso efectivamente te enfrentas a cosas que dices: ¡ay qué horror! ¡Qué horror esto que acabo de hacer! Y para eso, lo único, o sea, para poder verlo y para poder mejorar, la única manera es dar el paso, avanzar, 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 aprender, ir para adelante y rodearte de gente que te quiera cuando necesitas que te quiera y que te diga las cosas malas cuando necesitas que te digan cosas malas. Ahora hablaremos de las canciones porque han sido muy corales, muy trabajadas. Hablaremos de, de toda la gente que está ahí metida en el proyecto de estas cinco primeras canciones. Pero hablando de estas historias, no sé si estas canciones son algunas que tenías guardadas, si han sido especialmente creadas a partir de ese momento que tú decides dar el paso. Eh, ¿Las tenías en el cajón desastre o cómo ha sido? <laughs> eh, no, es, es, Dispare aquí fue la primera, la que dio un poco la, la salida, pero las he compuesto todas en el proceso de decir, me siento a hacer un EP, quiero buscar mi sonido, quiero buscarme a mí mismo y me he puesto a hacerlas de cero. No existían. Antes de empezar, de hecho, cuando yo vendí que iba a hacer un EP eh, a, 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 al sello y tal... Eh, no existían nada más que unas notas de audio bastante incoherentes mm. eh, que yo se las puse y le dije, mira, las canciones son estas. Ah, bueno, vale, ya, no, ya nos contarás cuando <laughs> tengas el resultado final. Pues te lo compraron, o sea, que aquí está. Sí, supongo que el hecho de tener una cierta trayectoria te hace que te se de ti, que sabes que lo vas a terminar y tal, pero no había nada, o sea, no había nada. Las he querido componer de cero para precisamente, por, porque no quiero, o sea, no quiero que mi proyecto personal precisamente sea... El negativo, digamos, de, de las cosas que tengo por otros lados, ¿no? sino que quiero que sea un proyecto en firme y un proyecto el positivo de una parte de mi personalidad. Y lo de ponerse en plan de frontman, eh, dar ese paso, sabemos tu trayectoria como en el grupo y tal, pero aquí la voz cantante eres tú. Eh, sí. Eh, mm, cómo ha sido a nivel tuyo, a nivel creativo, a nivel mental de decir, vale, ahora aquí el jefe soy yo, el que toma la decisión final y que da la cara, al final el que está presentando el proyecto soy yo. Pues tiene claro, tiene dos dimensiones, la dimensión digamos detrás de las cámaras de pensar artísticamente, darle una dirección, que en eso más o menos me he sentido cómodo porque ya lo hago en otros proyectos también, pero bueno, tienes una carga de responsabilidad bastante más amplia y lo mismo. Lo que he recurrido es a rodearme de un círculo de gente en la que confío, en la, con la que me siento bien. Y después, como Froman, a la hora de defender esto, pues ya lo veremos. Ahora, si quieres, charlamos, pero me he montado el contexto para poder presentarlo de nuevo bien rodeado y, y para sentirme seguro. Pero es un salto. Yo, a ver, yo llevo ya unos años en la música y entiendo que hay muchos ingredientes que hacen un artista. Yo tengo claro o, o al menos creo que sé cuáles son mis puntos fuertes y ya voy viendo los puntos débiles también. Los voy, los voy a trabajar. Yo creo que al final en mi proyecto lo más 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 importante son las canciones. El verte como from más de, de esas canciones eh, me hará sentir bien si siento que, las, que si me siento fuerte con las canciones. Ahora mismo me siento más fuerte con las canciones. Entonces. Bueno, creo que me voy a sentir bien, pero es un paso bastante heavy a nivel de, de superar inseguridades y estamos en proceso. Vamos, no es que estemos ya eh, de, uff, me siento a tope, puedo hacer esto en cualquier sitio. No, no, va a ser, he buscado un contexto para presentarlo en directo, para mm -hmm. hacerlo. De una manera que todo eso se vaya asimilando y, y el mismo proceso, ver qué cosas me gustan, qué no me gustan y tratar de sentirme bien. Ahora hablaremos, eh, porque hay un proyecto muy chulo eh, de, para presentar todo esto en directo, pero vamos a ir paso a paso. Vale. Primero vamos a empezar por el EP. Eh, a la hora de hacerlo, no sé si has descubierto nuevos procesos o, o has experimentado algún proceso nuevo a la hora de, de hacer estas canciones, de, de lanzarte a hacer estas cinco canciones. A nivel creativo y, hmm. y artístico, digámoslo así. Sí, de hecho, me he permitido, porque he tenido el tiempo y era el, el propósito 100%, me he permitido hacerlo de muchas maneras que nunca había hecho y he, he tratado de. Más o menos entender cuáles son los procesos en los que yo sé hacer una canción, que son varios, está la mm. aproximación tipo Max Martin, mm. que es sentarte con un beat, hacer un beat primero, o, o traerte un beat, o que te lo pase un colega, y tú ponerte a hacer la melodía, y sobre la melodía después hacer la letra. no Eso es un tipo de carril creativo. Hemos hecho un par de canciones así. Eh, luego está otro carril, que es empezar desde el texto y musicarlo, que es otro carril creativo y sale otro tipo de canción. Eh, hemos probado también el, el ponerlo todo en guachu guachu y, re, y resolver lo que vas a cantar delante del micro en el uh -huh. momento, como hacen con esa soltura, esa frescura que tiene la gente más del urbano y de edad. Sí. Tratar de resolverlo así: eh, de decir, chicos, nos metemos en una habitación con una idea que tiene 30 segundos y de aquí tiene que salir una canción. Y también hemos hecho esto. Bueno. Me he forzado a hacer todo esto. También porque la única manera que tú tienes de estirar, porque cuando compones muchas canciones, también como que te vas metiendo en una habitación ¿no? que te rodea, en un contexto que está bien porque se te hace reconocible, pero a mí me aburre tremendamente el sentirme encerrado y todos estos procesos que son obligarte a ciertas metodologías de composición es lo que creo que te hace expandir un poco los límites de, de lo que sabes hacer. Has hecho un campus de composición, esto que ahora se lleva tanto, que es en plan, lo has Exacto. hecho tú para ti mismo y te las montabas así. Exacto, <laughs> sí, sí. Hemos forzado la máquina para ver los límites de la compo en, en, y forzar a los sitios donde estaba más incómodo, que es sobre todo en la parte más de improvisar, de decir, mm. lo que salga de aquí es una canción y la vas a tener que publicar, así que... Ponte las pilas, diviértete porque esto va para adelante. <laughs> eh, ¿Y qué referencias tiene este Gemini? Que es, cuando tú estabas escribiendo todo esto, eh, yo que sé que estabas escuchando, ¿Qué, ¿Qué te ponías en la playlist, qué es lo que te inspiraba. Pues mira, me inspira mucho la gente joven eh, aquí en España. Me, me, me flipa las cosas que está haciendo Carlos ares que está haciendo Ralficho. Eh, me encanta Pablo Cendejas me encanta no sé Bel Belén Aguilera me, me flipa Pablo Rose lo que está haciendo también mm. hay un montón de artistas jóvenes que me parece que han transgredido muchas de las barreras eh, que en generaciones anteriores se percibían entre lo mainstream y lo indie mm. entre lo que es el pop y lo que es no sé qué o lo que es urbano y lo que es tal y me encanta que se hayan situado en ese punto y a mí me parece súper inspirador para mi propio proyecto y por un lado tenía todas estas referencias de decir Vale, vamos a intentar posicionarnos en un sitio que a mí me resulta relativamente natural, que es en el límite del pop con otras cosas, a mí me flipa el pop, y vamos a buscar eso. Y luego a nivel internacional, pues los artistas que a mí más me, me ponen son 1975 y por ejemplo Charlie X y X y AG Cook y toda la gente del hiperpop británico, a mí me vuela en la cabeza. Entonces ha sido todo y que no creo que se vean súper reflejados en las canciones porque, en fin, tienes otros procesos que pasar. Sí que todo eso ha estado en mi universo a la hora de plantearme qué quiero hacer con este plan Es que, eh, viendo un poco, nosotros, por ejemplo, nuestra generación, eh, está clarísimo que siempre poníamos como barreras a todo, que esto tiene que estar así, esto no puede salir de aquí, pero la gente joven es como que todas esas etiquetas se las pasan por el forro Total. y hacen lo que les da la gana y mm, consiguen colar todas sus canciones, por ejemplo, en las plataformas de, de mainstream, digámoslo así, que eso quitado todo el mundo las etiquetas con eso, ¿no? Sí, sí, es una maravilla y además... Sobre, más que en que las atraviesen, porque es que creo que ni siquiera está en su sistema no operativo está. mental, no hay esas barreras. Y a mí me parece que eso le da una frescura al panorama musical, que la quiero para mí, vamos. Total. Vamos al EP, a las colabos que hay por aquí, eh, y a la gente que ha colaborado en este EP de Yemenai. Eh, no sé, ¿qué te ha sorprendido, por ejemplo, de cada uno de ellos? Por ejemplo, empecemos por, por Madi Alma. ¿Qué es lo que te ha sorprendido de ella? Pues mira, Maggi es una chica súper especial con una voz increíble. Es una artista que tiene tres temas publicados, cuatro temas. Y yo la conocí porque fue bailarina con Misca, con Miscafeína en Menidorfest. Uh -huh. Entonces, la conocí ahí. Su manera de ser me parece súper particular, súper especial. Y su timbre de voz me parece único. O sea, me parece una persona que tiene un timbre de estos que tú pones una canción y sabes Alejandro Sanz, Manuel García, eh, sí. no sé, gente que pones la música y sabes que son ellos. Pues para mí tiene ese timbre, esa cosa tan especial. Y lo que me, has, me ha gustado de ella es um, tiene un universo interior muy particular, muy muy particular. Y una cuestión de la estética de la música también. Que he aprendido un montón haciendo la canción con ella, de cómo visualiza estéticamente, porque es bailarina también. Entonces uh -huh. tiene como un sentido de lo rítmico, de lo estético, que la gente que solamente. Bueno, o sea, no es que solamente hagamos el es que lo de bailar, directamente está apartado. <laughs> bueno, bueno, eh, uh, algunos toques hemos visto, ¿eh? En el hombre, video Nos, PES, nos hemos dado algunos eh? toques, pero, pero eh. no, no es lo mío. Eh, de ella absorber todo esto que, que ella tiene dentro, de hecho estamos componiendo más juntos y tenemos una canción a medias que, que estamos terminando, me ha parecido un universo brutal. Y que tiene un timbre que, que, si tiene un poco de suerte y, y las canciones están ahí, será una tía a la que no debería de tardar en irle muy bien. Apuntar el nombre. Eh, y de Asier Martí, que ya te he dicho antes, antes Avanza como en Salidit, eh, No Tengo Corazón, es una de mis canciones eh, que me ha gustado mucho de, él, de este P. Eh, ¿De Asier que te sorprendió de él? A ver, Asier tiene 20 años, 21 años. Acaba de terminar su carrera, quiero decir, es. Yo le doblo la edad a Asier. <laughs> Um, me encanta la, la manera que tiene de ver el mundo, porque aunque es un tío muy maduro para su edad, encierra una ingenuidad que se nos olvida a la hora de mirar el mundo. Y esta ingenuidad y luego tiene una energía inagotable para todo, que um, bueno pues que te hace te, es como que tira de ti, que saca de ti lo mejor y componiendo tiene una cosa que es él está muy curtido en batallas de gallo de la calle. Y cuando tú te sientas a componer con él, en lo que tú haces eh, tres palabras, ha hecho 300 opciones <laughs> para las frases. Esa cosa que a mí, claro, y además lo tira todo sin vergüenza. Y aunque no tenga sentido, aunque suene un poco ridículo lo que está diciendo en un momento, el caso es que el tío bailando, 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 como si estuviera haciendo rap, o estuviera en la calle haciendo tal, y acaba sacando las frases mmm, increíbles. De él, lo que más me ha sorprendido es, por un lado, la ingenuidad. Y por otro lado, la frescura y el no tener complejos y el, todo lo que trae del mundo del urbano y del hip hop, cómo lo incorpora para hacer pop, me parece, aunque luego él no hace nada de esto, no hace nada mm. ni de hip hop, ni de urbano, ni nada, le gusta mucho más el folk y otros estilos, pero eh, creo que su, él en su dimensión sobre todo de compositor, porque como artista es que es un bebé, no, no mm. ha tenido tiempo ni de hacer más que unas cuantas canciones, pero creo que es un tío que tiene una frescura que como compositor, desde luego, va a tener un futuro bastante brillante. Descubrir gente así mola. Eh, y De La Cruz, eh, en el track que cierra este Gemini, ¿cómo ha sido trabajar con él? Hombre, el de la máquina <laughs> lo conocí en eh, Menidor Fest también. Sí. Tiene una energía súper especial, muy canaria. Signifique mm. este lo que signifique, pero tiene una energía muy canaria. Y es una persona con la que no pasan tres minutos sin que tengas una sonrisa en la cara. Y, o sea, esto para mí es impagable. El, el que en el mundo de la música tengas una conexión honesta, directa, él es compositor y es artista, hasta ahora le había dado más peso a su dimensión de compositor. Y, y me apetecía que esa energía que yo encontré y que la conexión que tuve con él en el menidor me apetecía capturarlo y que estuviese de alguna manera ese buen rollo que él transmite en el, en el EP y es que no me lo podía perder es un tío que te saca una sonrisa cada dos minutos y además el buen rollo de Baila Bebé eh, además eh, con algún guiño al catalán Nita Perreu sí. a, de Perrech con Estopa también escuchando Estopa ¿cómo, cómo ha sido ese, estos guiñitos aquí? Pues mira esta es la canción en la que nos forza esta canción no la ha escrito con De La Cruz en la interpretación conmigo sí, ¿eh? pero esta canción la escribí con Asier Ajá. y con otro colega que se llama Jadey y esta fue la situación de meternos de tengo esto chicos tengo cuatro frases y hoy nos metemos al estudio y cuando salgamos tiene que haber una canción este fue, esta canción es esa, yo creo que se nota también que tiene como un rollo mucho más desenfadado. Eh, nos imaginamos una historia y la historia queríamos que, aunque está como muy entre líneas, queríamos, en la música urbana, para nosotros esto está en el entorno del pop urbano. En la música urbana la figura masculina es una figura un poco particular y que no compartimos demasiado. Uh -huh. Y nos apetecía generar un imaginario de lo que hemos denominado macho beta loser, okay. en el cual el tipo... Pues es un hombre, es un hombre cisetero que conoce a una, a una persona, um, no tiene ningún tipo de oportunidad, no se lía con ella, no pasa nada y el tipo simplemente pues lo procesa y se flipa pensando que ojalá se encontrarán de nuevo. Y queríamos potenciar un poco esa cosa beta loser de chicos, pues no pasa nada, pues a por la siguiente. Y esto que es un poco naif pero nos parecía importante poder proyectar en nuestra música una figura que fuese así y además de una manera desenfadada y sin, sin tener, sin demasiado peso, sin tampoco hacer algo trascendental de la creación, sino al revés crear figuras pop un poquito diferentes. Y este sí. era el reto con esta canción. Y en nuestra cabeza todo esto pasaba en Barcelona, porque nos flipa Barcelona los dos. O sea que nos pasaba en una noche que nos hubiéramos ido por ahí, por supuesto sonaba estopa, por supuesto nit de Perreo de medio castellanizado, <laughs> medio pisa pins así duro. Y nos apeteció montarlo así, la verdad es que fue muy, muy divertida esa sesión. <laughs> Te ha quedado muy elegante lo del de momento particular del, del trap urbano, <laughs> las figuras del, del mundo urbano. Eh, una cosa, eh, eh, de este Gemini, ¿qué es lo que le has dado más vueltas a la cabeza? ¿Qué es lo que no te ha dejado de dormir de este EP? Yo cantando, la, ¿Sí? fi la figura de mi voz, sí. El... O sea, yo no es... hay gente que no hace para cantar. Yo soy una persona que en mi cabeza escucho melodías y he querido dar el paso de decir: tengo que ser capaz de lo que yo escucho en mi cabeza. Poner, en mi cabeza, claro, yo en mi cabeza cantaba Sia, por ejemplo, ¿vale? O cantaba, cantaban voces y yo oigo melodías y son las que luego traslado cuando hago la canción. Y me apetecía ser yo, digamos, el, el medium entre lo que escucho en mi cabeza y lo que luego quería plasmar. Sesión de espiritismo Exacto. para contar mi voz, ¿vale? Exacto. Michael Jackson decía que a él las canciones se las mandaba como una voz de Dios o no sé qué. En mi caso no creo que sea Dios porque yo escucho más a Sia o a Charlie o escucho Dua Lipa en mi cabeza, pero me apetecía poder hacer ese traspaso a, a ser yo el que cantara estas ideas. Luego, claro, tú tienes un timbre, tienes una manera, he aprendido muchísimo desde que empecé, tengo una profe de canto fantástica, Patri Ferro, que le mandamos un saludito, Patri, y, y nada, pues me estoy relacionando con este instrumento que hasta ahora no, no había tocado, que es mi voz, y el verlo ahí, claro, yo no tengo una voz eminentemente mainstream, Ah, pero me ha gustado mucho porque creo que es otra manera de ver el pop. Para mí, ya te digo, el centro de todo lo que hago es hacer pop. Y poder posicionarme en un mundo en el que, digamos, que los ingredientes que tú puedes aportar no sean exactamente los que se esperan, me gusta precisamente por esto de, pues de, de situarte en sitios donde no haya barreras y donde, o donde no se te espera o donde hay algo un poquito inesperado. Pero la voz ha sido lo que me ha traído de cabeza el, el año entero, sí. Bueno, es como encontrar tu, tu tono, tu, también lo que forma parte de ser frontman, ¿no? Era otra de, de las cosas que tenías que poner ahí encima de la mesa también. Es lo más importante. Quiero decir, si tú te dedicas a hacer canciones de pop, el saber con, con qué voz, tanto digamos, en sentido literal y figurado, sí. te quieres plantear y te quieres presentar al mundo. Y este EP, depende de si lo escuchas en el orden en el que lo he compuesto, yo noto perfectamente el... Cómo se ha ido ya cogiendo un camino. No sé si definiendo, pero desde luego cogiendo un camino seguro. ¿Y entonces el EP está. el tracklist está puesto.? No, <laughs> no. Tiene más que ver con emociones que con. porque me parecía que tenía más sentido juntar emociones. Eh, que contarle a la gente bien, cómo había yo aprendido a cantar Ajá. no tenía mucho sentido. <laughs> sino no, lo de Gemini se iba un poquito a garete, claro. Claro, no, primera, no, no, no. Tiene más que ver con emociones. La sí. Gemini Sison no quedaba, no, no quedaba claro. Eh, una cosa, eh, hace un momento hablábamos de la manera de, de, de presentar eh, este P. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a ser esto de, de exponer estas canciones ante la gente? Pues. Tengo también como una. Aparte de que. Bueno, tengo una sensación de que me apetece dejar algún tipo de legado más allá de la pura música y lo que hemos hecho es me he juntado con um, Maggie Alma, con la chica que he colaborado, con Asier y con otro amigo más que se llama Sergio Delgado que tiene un proyecto que se llama Set um, y hemos pensado que nos apetecía porque claro tú sacas un EP y quieres hacer un concierto pero no tienes un bueno yo sí lo tengo pero no de mi proyecto no tienes un repertorio de una hora, de una hora y cuarto. Yo ahora mismo tengo 25 minutos de repertorio y teníamos varias barreras, pero nos apetecía tocar. Y lo que hemos hecho ha sido formar un concepto de una gira que es en, será en octubre. Uh -huh. Y la gira se llama ¿Y tú quién eres? Y es precisamente la pregunta que les planteamos a la gente de ¿y quiénes somos nosotros? No? Pues nos hemos juntado cuatro artistas y lo que vamos a hacer es montar un concierto en el cual no hay ni telonero, ni cabeza de cartel, ni jerarquía de unos y otros, ni escuchas, ni, ni seguidores, ni nada. Hemos cogido el repertorio, lo mejor del repertorio de cada uno y de cada una lo hemos puesto junto y hemos tratado de, de hacer un pequeño viaje emocional usando nuestras canciones cada uno vamos a cantar nuestras canciones pero intercalándolas entonces de repente cuando toque cantar una canción mía pues yo estaré cantando y mis compañeros serán y mis compañeras serán los instrumentistas bueno. pero cuando toque a Maggie cantar una canción suya yo me voy atrás yo toco de repente la guitarra y Maggi cantará su canción. Bueno. Cuando toque can cantar nuestra canción juntos, pues cantamos los dos juntos. Pero de luego, cuando cante Asier, el resto seremos eh, sus músicos. Y nos hemos montado un reper, creo que bastante chulo, con algunas covers también. Y nos vamos a ir a Madrid, Barcelona, venimos a hacer un showcase. Valencia, Zaragoza, Sevilla, Granada y Málaga. Todo en octubre. Bueno. Nos hemos montado unas cuantas fechas. Te ha quedado bastante bonito, ¿no? O sea... Nos lo hemos currado un montón. Un montón. Un montón. Sí, sí. Hombre, para Meter cada uno su papel en cada momento y buscar luego las ciudades y todo esto, que al final montar una gira. Mmm, es complicado. Es complicado. <laughs> es complicadito. Es complicado. <laughs> eh, no es tan fácil como parece. Eh, y además lo haces justo aprovechando un poquito con el parón de, de grupo, de, sí, de Miss Cafeína, exacto. que por cierto, yo pensaba que había parón, pero que no, que hay canción ahora para la vuelta, para verano. <laughs> Parar es imposible. Eh, eh, no paráis. No hemos parado. Hemos hecho la canción de la vuelta y la estrenamos. Bueno, no voy a decir cuándo las tramos. Ah, bueno. eh, <laughs> hemos hecho la canción de la vuelta. Va a estar, pues, entiendo que muy presente este sí. verano y nos hacía mucha ilusión porque al final, sea como sea la canción, creo que es parte de la historia de la música de España, ¿no? Porque si me preguntas por canciones de la vuelta, pues claro, yo ahí me viene OBK, me viene Azul y Negro, me viene, sí. yo qué sé, eh, Nena Conté, sí, es que eh, muchas... las gaitas, <laughs> los, los, es... las varias gaitas las que varias... ha habido y mm, me hace mucha ilusión, la verdad. Es, es muy guay. El proceso de composición ha sido cañero porque hemos hecho Cinco canciones antes de elegir la que haya que hacer. Hemos tenido la oportunidad de currar con Pablo Cebrián, que es un mm -hmm. productor increíble y que nos ha ayudado y, y ha, nos ha acompañado en el proceso de, de acabar la canción. Y a ver, hacer una canción, hacer canciones es lo que hacemos cuando se supone que estamos parados, no estamos parados, claro, estamos componiendo, estamos mm -hmm. haciendo cosas. Entonces, esto sí que nos encajaba con estar, lo que no queríamos era exponernos, tocar en directo gira, porque llevamos de gira desde el 19, sin parar. No yeah. paramos ni en pandemia. Yeah, yeah, yeah. Entonces, estamos cansados. Ya está, ¿no? Y tocaba vivir un poco Tampoco... y escribir sobre otras cosas y, y mirar al mundo. Y poder cada uno, poder tirar vuestras cosillas, que a lo mejor lo tenéis ahí como en, en compás de espera, nunca Exacto. puedes salir porque no paras, porque de hecho estuvisteis aquí en Barcelona hace... ¿Cuándo fue? La, el, ¿El fin de gira? ¿Cuándo fue? ¿Hace poco? O en, en febrero? En febrero, bueno, hace poco. Febrero, marzo, sí. sí. Que tuvisteis unos cuantos invitados ahí, por cierto. Fue muy guay el concierto este. Eh, pues oye, eh, Reis, por cierto, ¿sabes que nunca te pregunta por qué Reis? Pues Reis viene de... Es una manera de hablar cariñosa en Andalucía y la gente que pone ese es donde no toca. Ajá. Y me hizo muchísima gracia que alguien que te quería llamar Rey te llame Reis porque se le escapa una S porque habitualmente no usa las S. Y me hizo mucha gracia y lo capturé y me lo quise quedar. Y te lo quedaste. Sí. Um... Altament recomanable aquest Gemini. hi ha cinc cançons eh, que se les ha currat durant aquest últim any. Uh, Sergio, moltes gràcies per venir aquí a Barcelona, a tu casa. I en octubre, no? Vienes sí. de vuelta? Uh, la data la sabrem aviat, que l'explicarà el Reis per les seves xarxes. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. La propera la farem en català. Vale. Tu quedo, eh? Sí, sí, perfecte. Vale. La propera en català amb el Sergio. Vale. Gràcies i ja ho sabeu, connecteu-vos, com sempre, als 40.cat i al nostre canal de YouTube. Que vagi